Y comenzando ya mi prédica, quiero decir dos cosas que los hermanos estuvieron diciendo. Primero, lo que dijo Yannis, algo increíble, que en ese momento más difícil de su vida apareció un alguien ahí, ¿verdad? Y yo también quiero saber si alguno de ustedes, muchachos, están dispuestos a ser ese alguien de alguna hermana o de alguna persona que de verdad necesita al Señor. Porque a veces somos tan carnales, a veces pensamos solamente en las cosas pasajeras, humanas, pensamos en lo presente y no pensamos en el porvenir. Y de verdad hay gente que está ahí que tiene necesidades reales, espirituales. Y cuando Dios hace su obra, hermanos queridos, de verdad Dios se tira mucho a lo espiritual. Y yo siempre le pongo a ustedes ejemplo. Oren por ciertas cosas, sí, Dios nos contesta todo. Pero orá un poco por santidad. Orá un poco para que empiece a desear otra vez la palabra como nunca antes. Vas a ver que al instante empieza a generarse algo en tu vida. Pedile a Dios, dame oportunidad para predicarle a alguien. Dame la oportunidad para orar por alguien. Y parece que el mundo espiritual y todo el reino de Dios parece que se mueve para que se cumpla ese propósito. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a hacer ese alguien por una persona que necesita a Jesús? Y mientras vos haces ese ministerio y ese cometido, Dios termina ordenando todas las demás cosas. Increíblemente, nosotros como jóvenes, y sabemos cuando Jesús entró a nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente estaba desordenada y vacía. Pero Dios empezó a poner orden en nuestras vidas. Y ese orden espiritual, el reino de Dios que vino a nosotros, automáticamente empezó a conectarnos con las personas correctas. Porque así se mueve la providencia de Dios. Es ahí donde una persona que vivió tanto tiempo en el mundo, esclavo de sus placeres, viene a una iglesia, se somete a la voluntad de Dios y de repente a la primera persona que le ve bajarse la escalera en la iglesia es su futura esposa. Y en ese momento esa persona ni idea tenía. Pero así Dios va conectando la gente. Porque cuando los hijos de Dios empiezan a ocuparse del reino de Dios, las cosas empiezan a moverse. Dios está tan interesado por el reino de Dios que nos predicó el reino de Dios en un principio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambien sus caminos, enderezcan sus veredas, allanen los caminos, porque el reino de Dios está entre nosotros. Y como dijo la hermana, el mundo te tira, te dice tantas cosas. Hay tantas voces que el mundo nos da y nos dice. Y nosotros somos demasiado influenciados por ellas. Esa cultura del reino y la cultura mundana. Y la Biblia nos dice que no debemos afanarnos por nada de esas cosas. Y a veces nosotros todo nuestro tiempo le damos a esos afanes y esas voces del mundo y dejamos de darnos cuenta que somos protagonistas del reino de Dios. Si nosotros no somos protagonistas del reino de Dios, ¿quién va a ser protagonista del reino de Dios? Somos nosotros los escogidos de Dios. Somos nosotros, como la música que estábamos cantando, los llamados a contar las virtudes del que nos quitó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Somos nosotros la iglesia de Dios, el baluarte de la verdad, dice. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Si no hay quien es enviado. Y dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. Y esos son tus pies, mi hermano. Esa es tu vida, ese sos vos. Y definitivamente, como dijo la hermana, hay cosas que nosotros no podemos ver espiritualmente en nosotros. Y desde el punto de vista humano, como paraguayo, latinoamericano, en un país de tercer mundo, hay muchísimas cosas y tal vez nuestras capacidades no son las mejores.
Pero hay algo espiritual que está por encima de eso y es el poder de Cristo en nuestras vidas. Y eso es algo que los apóstoles supieron. Por eso ellos dijeron, nuestra capacidad no viene de nosotros, nuestra competencia viene de Dios. Y hay algo que no estamos viendo. Y es verdad, estoy de acuerdo, no tenemos mucha fuerza, somos débiles. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque lo que hace fuerte a los hijos de Dios es la gloria de Dios, es la confianza en Dios, y eso tiene poder, y eso destruye la obra del diablo, y eso hace que se caigan los edificios espirituales, los argumentos y las mentiras, porque esto no es una lucha con fuerzas humanas, sino con las armas de Dios para derribar fortalezas que se levantan contra el poder de Dios. Esto, hermano, es algo espiritual. Nosotros tenemos que entender, le leía muchísimos apologistas, tal vez hoy muchos de ellos son más racionales o traen o se les conoce más así, pero cuando vos lees su escrito vos ves que ellos dicen y no descartan la parte espiritual. Le estuve leyendo a Cray, por ejemplo, William Lane Cray, en uno de los libros que creo que me regalaste, Jorgito, uno chiquitito, ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Que hay que darle a los nuevos creyentes, algo así. Exactamente, de las dudas y todo eso. No descarta, porque esto es algo espiritual, hermano. Tenemos que volver a tomar nuestra identidad. Somos hijos de Dios, que no nacen de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, y Dios le dio potestad de ser hijo de Dios, de ser como Jesucristo, de reflejar a Cristo, de reflejar a ese hombre de Dios, a ese Dios hecho hombre, manso como paloma, ese Dios que perdonaba, ese Dios que daba oportunidad, ese Dios que estrechaba la mano. Y cuando Orlando dijo de que tenemos que salir también afuera, automáticamente me vino el versículo de Hebreos 13 que dice esto, 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Eran quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice el escritor de Hebreos, y toca mi corazón, porque sé que también tengo un llamado para salir afuera, y sé que también he sido cobarde, y sé que también me ha acomodado, y sé que me ha gustado estar en mi enramada con los apóstoles, pero había que bajarse y hay que hacer como dice el escritor de Hebreos, y dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tal es sacrificio sagrado a Dios. A veces vemos que no tenemos el poder para impactar afuera, porque queremos hacerlo del plano de vista humano. Y Dios no nos llamó a esa esfera. Dios nos llamó a una esfera espiritual. Y tenemos que salir. Cristo salió afuera. Cristo salió afuera del campamento para padecer. Y nosotros también debemos llevar el vituperio de Cristo ahí afuera. Como estuve publicando, y hoy que vamos a hablar también del amor en una parte, estuve publicando en el Twitter y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es que el pecado siempre se viste de necesidad. Necesidad de ser atendido, necesidad de ser amado, necesidad de llenar un vacío, necesidad de llenar un propósito. Y en medio de todas esas cosas buscamos propósito. No es que voy a decir, yo me quiero ir a casarme con un impío, o yo quiero estar con una que no es hija de Dios. No. Vos querés y sabés lo correcto, pero en tu corazón necesitas tanto esa compañía que vas a claudicar, porque tu necesidad apremia mucho más. Y ese pecado siempre se va vistiendo de una necesidad, y en realidad
nosotros tenemos que aprender a recibir el vituperio de Cristo, llevar afuera el vituperio de Cristo. Me acuerdo en mi primer día de cristiano, estaba cansado de pelearme con la gente. Porque la gente me dice, ¿por qué? ¿Pero usted por qué no pueden salir a farrear? ¿Por qué no pueden esto? Y si yo empezaba a decir, sí, tenés razón, no es tan así, empezaba más o menos, nos acomodábamos. Pero cuando yo decía, la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Eso me traía un vituperio terrible a mí. Me traía un conflicto. Obviamente Dios nos va dando sabiduría también para saber cómo manejarnos. Pero a veces estamos tan ensimismados y pensando en nuestras propias necesidades que nos olvidamos de salir afuera y de cumplir el cometido por el cual Cristo nos llamó y por el cual realmente nosotros cumplimos el verdadero objetivo y propósito de nuestra vida, que es ser formados a la imagen de Dios. Estamos más preocupados en ser aceptados por todos los demás antes que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos más preocupados en ser amados, en ser en encontrar un propósito circunstancial, momentáneo y pasajero, antes que, como dice acá el escritor de Hebreos, buscando el porvenir. Porque ¿por qué salimos afuera? ¿Por qué llevamos el vituperio? Porque hay un porvenir. Porque pensamos que hay algo mejor después. Y vale la pena hacer esos sacrificios que agradan a Dios. Y es importante, volviendo, hago toda una conexión y creo que Dios unió todo esto. Hago una conexión. Es muy importante que nosotros de verdad nos sintamos amados, pero amados por Dios. Que de verdad sintamos que nuestras necesidades son suplidas genuinamente por Dios y todo lo demás es pasajero. Como dijo el hermano, empezó a obedecer a Dios y eso fue de repente algo duro. Porque hay veces que nosotros pensamos que la obediencia es cumplir nomás ciertos mandamientos, pero en realidad todo comienza con una quietud. Cuando empezamos a definir nuestras prioridades y empezamos a tratar en lo más profundo de nuestros corazones. Y la Biblia nos enseña categóricamente que cuando uno construye algo y empieza a ver fisuras por la presión externa de las tormentas o las circunstancias de la vida, la Biblia nos enseña que hay un problema de fundamentos, no un problema exterior. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida cristiana? Y la vida cristiana tenemos que construir en que Cristo murió por nosotros y nos amó, y que todo viene de Él, los bienes, las bendiciones, todo. Es así que nosotros muchas veces queremos construir noviazgo, queremos construir amor, queremos construir relaciones, y comenzamos haciéndolo con elementos de barro, elementos que caen, elementos que se rompen, como pensar solamente en el aspecto físico, pensar solamente en las conexiones, pensar solamente en lo bueno o lo divertido que puede ser el entretenimiento o la recreación que podemos tener con nuestra pareja, cierta independencia y ciertas cosas que, como dice la Biblia, están pronto para desaparecer o por el tiempo pierden su lustre, ¿verdad? Hay algo, la Biblia compara a esto con vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Es algo que vos mirás y tiene un lustre maravilloso, pero cuando vos empezás a poner sobre varias cosas, te das cuenta que eso no tenía el valor que realmente tenía. ¿Verdad? La Biblia dice, vana es la gracia y la hermosura. Porque lo que va a sostener un matrimonio y el verdadero amor es un fundamento de acero. Es un fundamento de acero espiritual, que es un amor diferente, que es un amor espiritual.
Y debemos aprender ese amor a poner en el orden que debe tener. Y con lo que yo estoy diciendo, si es que acá termina la prédica, muchos van a creer que yo estoy en contra de todas las otras cosas. Y no es así, porque la vida del ser humano es integral. Vos no le podés quitar al ser humano las cosas básicas de su subsistencia, porque si no seríamos ángeles, y no somos, somos seres humanos. Lo que Dios nos llama es a que pongamos las cosas en su lugar. Podemos ir a 1 Corintios 13. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve. No sirve ser el dueño, el rey, el varón más, con mayores dones, capacidades. Si no tenés amor, de eso no sirve, porque es algo humano que va a terminar con el día de tu muerte. Perece. Es algo vanidoso. Ponele que hiciste cosas tan increíbles para la humanidad, pero no tuvieron trascendencia eterna, y eso va a perecer y quedó ahí. Inclusive acá en el contexto es gente que servía a la iglesia, que se jactaba de sus dones espirituales, que se jactaba de su espiritualidad, pero no tenía amor. Y dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es sufrido. ¿Quién está dispuesto a sufrir injustamente? El que está dispuesto a sufrir injustamente ama. Acá le está describiendo al Señor Jesucristo. El amor es sufrido. A nosotros, el amor humano es un amor que corresponde a lo que le corresponde. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿de qué sirve que le amemos a nuestros amigos, a los que nos aman? Eso también hace la gente del mundo. Pero ustedes van a amar a su enemigo, le dijo. Porque ahí es un amor que se necesita la obra de Dios. O sea, ese es el amor de Dios. Por lo tanto, para que tengamos un verdadero San Valentín, por así decirlo, o el Día de los Enamorados, o entender el matrimonio cristiano, el amor o la obra de Dios, de que tenemos que salir afuera a predicar, alumbrar en las tinieblas, todo ese tipo de cosas, debemos entender que el amor de Dios tiene que estar primero en nuestras vidas. Y este es el amor de Dios, el ágape. Es un amor que no es el amor humano. Ahora, ¿el amor humano es malo? No, a mí me encanta. Yo lo disfruto con mi esposa, gente. Disculpen. Tengo una esposa hermosa, linda. Lo disfruto y Dios me regaló. Y es un don de Dios. Y pueden mirar ahí Cantares, pueden mirar Proverbios, Eclesiastés y Salmo. Y bueno, pobre ustedes que no se casaron todavía. Eso es un amor brillante también. ¿Viene de Dios o de dónde viene? Dios creó esas cosas. Pero obviamente, como estamos sentados en trascendencia y la vida humana va mucho más de las cosas pasajeras, Dios nos llama a que comprendamos en primera instancia el amor ágape. Ese amor es sufrido, dice. Una de las cosas que más me trabaja, y me doy cuenta que soy orgulloso, y más trabaja mi corazón y se me sube algo, es como que yo me doy cuenta que, como soy un relativamente un buen tipo, por mi carácter afable, de generalmente tener una capacidad de tener armonía con todos, y es algo que Dios me dio en mi carácter, no es algo así, el fruto del Espíritu. Siempre fui así. Así, amigos, los muchachos, me gusta, voy a ceder a muchas cosas y voy a apoyarle, le voy a ayudar, una cosa así que es un don natural, ¿verdad? Pero cuando me doy cuenta que alguien a propósito me quiere poner ahí una cáscara de banana o alguna piedra para que me tropiece, ahí realmente me sale toda la ira y estoy dispuesto a tomar
los que me conocen, tal vez pocos acá me conocen esa faceta, pero estoy dispuesto a llegar a los golpes y todo. Y de pastor casi me tomé con la gente. Por ejemplo, cuando me voy a jugar fútbol en el exalumno y los muchachos saben que soy pastor y por eso mismo empiezan ahí y me empiezan. Y hasta ahora lo me enojo por eso. Así que, para que vean mi carnalidad. No. Y ahí a propósito te tiran para que vos reacciones, ¿verdad? Y realmente a mí no me molesta tanto el tema de eso. Me molesta esa maldad que quieren hacer. Y ahí yo ya quiero entrar. Todos mis años de artes marciales que practiqué, quiero practicar ahí un poco. Y después, el Señor obviamente empieza a trabajar y me sube acá esa mi maldad también. Y me doy cuenta. Y el Señor trabaja. Y ahí la Biblia dice, el amor es sufrido. Estamos dispuestos a sufrir injustamente. Porque cuando vos sabes lo que fallás y tal cosa, lo hay bueno, está bien. Pero ahí está la dificultad. Porque ese es el amor que viene de Dios. Estar dispuesto a salir afuera y alegrarte y reírte porque te están vituperando en el nombre de Cristo. Y mintiendo, dice, alégrense porque su nombre es grande en el reino de los cielos. Pero como a veces, tanta es la necesidad de sentirte amado, hermano. Tanta es la necesidad de sentirte entendido, comprendido. Y voy a decir, chore, estos tipos, mis compañeros, que van a saber lo que yo sufro como pastor. Toda la presión que tengo, todo eso. ¿Qué estos tipos vienen a burlarse de mí? Y uno así, espiritualmente, lo es difícil que la gente lo entienda. En el mundo no te entiende la gente. Y después cuando te va con tu papá y eso para decirle papá, tal cosa, te entienden menos. Y ahí es donde tenemos que aprender a depender de los hermanos, obviamente. Y el amor es benigno. Benigno, una persona bondadosa, hacer misericordia, hacer compasión. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es benigno? Algo bueno. Estamos dispuestos a ser benignos cuando tenemos todo el derecho a agarrar las piedras y tirarle a la gente. Jesús tenía todo el derecho de tirar las piedras a todos los que estamos aquí. Sin embargo, se subió a la cruz, murió y nos rescató. Pero a veces tenemos necesidades de hacer justicia, de que se hagan las cosas correctamente. No, esto tiene que ser así, o sea, como la ley, como dije la vez pasada. Y en la carne le digo, muchos de ustedes, hermanas y hermanos, miran bajo los hombros a la gente, hermanos en Cristo, por su falta de educación, porque no se viste tan bien, porque no es tan churro como vos querés, no es digno de, así le mira, no es digno de poder generar una amistad contigo, porque no tiene toda tu capacidad educativa, porque no reúne todas tus condiciones. Le mira bajo el hombro. ¿Dónde hay la benignidad ahí? Y después vos te querés enamorar de ese churro que después va a tener yuruné. Ese va a tener yuruné. Y ahora estuvimos viendo un escrito de uno de los hermanos. Y con el perdón de Orlando y su esposa, escribieron un hermano el tema de matrimonio. Y dice que en el matrimonio también hay que aprender a tratarle a la mujer como una dama, ¿verdad? Porque en el noviazgo el tipo ahí se arrodilla, todos los chiches. Pero después en el matrimonio, ahí ese primer día, ¡pum!, le tira un gasecito. Hermanos, tenemos que ser, dar oportunidad. Porque te centras en el churro ese que después va a tener, como te digo, yuruné, tal vez te tira un pedito. Pero a ese hermano en Cristo que tal vez le falta educación, le falta un poco más de clase, ¡ja!, eso se gana todo, hermano, discúlpame. Pero lo que no se gana es la salvación, porque eso viene de Dios.
Pero bueno, no nos desviemos porque estamos hablando del amor de Dios, de conocer primeramente ese amor y de poner eso en nuestras vidas por sobre todas las cosas. No tiene envidia, dice. El pecado que se disfraza de necesidad. El otro siempre tiene más suerte que yo. Él nació en esta familia, él nació en otra familia, y yo los tengo esta condición. Y empezamos a mirar y no tenemos contentamiento con la obra de Dios. Acuérdense que son únicos ustedes. Únicos. Dios le hizo único. No hay otro Federico Almada, no hay otro Iván. No hay otro. Mi hijo a veces se quiere comparar a quién se le ama más. Y yo les digo ahí, ¿vos conocés otro Ezequiel Almada Rojas? No, no hay otro. No se te puede, vos sos único, no se puede. Es tu amor, es único, es para vos. Y lo mismo, Juanjo. El amor no es jactancioso. Hacemos todo bien la tarea y nos jactamos y nos creemos mejores que los demás. No se envanece, siempre es trascendente. Siempre lo que más te enamora es la obra de Dios en esa persona. Se va a envanecer la belleza física, se pueden envanecer miles de cosas, pero esa obra que Cristo prometió hacer en vos, en tu pareja, es insostenible. Nadie puede detenerlo. Dios prometió ahí en estos recién casados que están por ahí, otros recién casados y los casados hace rato, Dios prometió que no va a dejar de tratar con mi esposa y conmigo, y no se va a envanecer eso. Eso la palabra de Dios dice, que la carne la verdad está muerta por el pecado, pero la parte espiritual va creciendo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda récord, no goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Estamos viviendo ya el reino de Dios cuando empezamos a entrar en este amor. Hay una trascendencia diferente. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Quién quiere vivir este amor? Ya lo tenés. ¿Crees en Cristo? Él ya está viviendo en vos. Eso ya está ahí. Se fue dado por el Espíritu Santo. A veces yo pongo en mi mente, ¿verdad? Leo la Biblia y hay una música que me gusta mucho. Dame más de ti, Señor, dame más de ti. Y a veces me viene la palabra de Dios y me dice que Dios ya me dio todo en Cristo Jesús. Que yo necesito empezar a creer y activar más cosas de la vida de Dios en mi vida. Y eso es algo que tengo que practicarlo y ejercerlo. Pero yo te recomendaría, no busques una pareja si es que este amor no es para vos el amor principal. Porque si no, todo es vanidad de vanidades. Comenzá con el fundamento. Ahora, no vaya a decir, pastor, me viniste acá, me viniste a bajar el ánimo. Yo estaba a punto ahí, la hermana, y nos estamos mirando, mensajito, tremendo, una comidita. No, no, tranquilo. No terminamos todavía, hermano. Como les dije, vean a sus raíces. Trabajen con eso en sus vidas. Traten el amor de Dios en ustedes. Su mente, renueven que son muy amados por Dios. Esto que está ahí no es lo tanto el mandamiento tuyo. Esto está reflejando el carácter de Dios. Ese es Él. Él hizo eso. Él fue el que amó. Él fue el que sufrió. Él fue el que creyó todo. ¿Cómo? Yo no sé cómo Dios pudo creer que pudiera hacer algo con la iglesia. Sinceramente le digo. Y así nos transformó, nos cambió. Acá estamos. Creemos. Lo que Dios nos pide es que pongamos las cosas en orden. Y lo otro, acá se pone lindo, unos 5 minutos por lo menos antes de terminar. Se pone lindo. Aleluya. Esta es mi parte, me gusta. Gloria a Dios, les veo a ustedes
jóvenes, llenos de vida, llenos de testosterona, llenos de hormona, activados. Eso es una parte del ser humano también, hermano. Algunos dicen, no, el tema de la caída, pero el varón Edwin tuvo una revelación la vez pasada. Él fue un varón romántico. Una cosa que toda la vida se nos pasó de lado a los grandes teólogos como Rett y como a mí, que miramos la escritura así de una manera exégesis y eso. Y este, para que vean que Dios es Dios, el arte y todo eso, este varón, paz, me dijo. Te fijaste una cosa ahí, al comienzo nomás de la, cuando estábamos estudiando Génesis. ¿Qué pasó? Todavía no vino ni la caída. Y Dios entendió, o sea, Dios entendió y Adán entendió que le hacía falta algo. Algo le faltaba. Imagínate, todavía no había pecado. Todavía no había caída. Y Adán entendió, algo me hace falta. Y esa era la mujer. Dios te creó así. Dios te creó humanamente con necesidades hormonales, necesidades químicas. Eso es parte también tuyo. Vos no podés vivir en una burbuja espiritual porque estás hecho de carne y estamos en esta esfera. Todavía estamos en este siglo. Después, como dice el Señor, allá en la eternidad no se van a casar y no sabemos cómo es, porque dice que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nuestra gloria. Pero mientras tanto, acá hay gloria en abundancia. Así que te hablé del amor ágape de Dios, te amé el amor sacrificial, pero ahora te hablo del amor eros, te hablo del amor humano, de ese regalo lindo también que Dios te dio, que hace que las cosas se muevan acá en la mente, que tu corazón palpite, que experimente ciertas cosas que Dios creó para el matrimonio, y ellas son maravillosas. Y a veces de esas cosas nos olvidamos dentro de la iglesia y no la disfrutamos por prejuicios, por paradigmas mentirosos y que mucho tiempo nos retienen sin poder descubrir y estar con un hombre y una mujer de Dios. Porque ese es el regalo que Dios quiere. Porque si no, Dios te hubiese dicho, oh, hijo mío, pueblo mío, escojan entre Belial y Belcebú para su pareja. No. Él que dijo, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Dijo. Tenemos que empezar a hacer, sí, esto conmigo, voy a hacer intencional en esta área. ¿Qué es intencional en esta área? Vamos a esperar a ver si Dios quiere. Hermano, Dios ya te puso en la palabra, con tu hermana tenés que mirarle, a tu hermano tenés que mirarle, con esa gente tenés que hacer koinonía. Nosotros en esta iglesia somos los reyes de la koinonía. Para nosotros el asado es un mandamiento. Esta pandemia nomás se opuso contra esa voluntad de Dios. Pero nosotros hemos descubierto el corazón de la gente en la comunidad. Hemos aprendido a amar, hemos aprendido a madurar, hemos aprendido a arrepentirnos, hemos aprendido a pedir perdón y hemos aprendido a perdonar. En la comunidad hemos aprendido a escoger a nuestro esposo, a nuestra esposa, hemos aprendido la fidelidad. Hemos aprendido a caminar en santidad. Hemos aprendido que somos débiles y necesitamos los unos de los otros. Que necesitamos nuestros pastores, como dice Hebreos 13. Hermano, en comunidad y tener un mandamiento en el amor cristiano, evangélico, vas a ser intencional en las dos esferas. El tiempo vuela. Si hay ahí un hermano, habla, acércate. Pero acércate como dice la Biblia. Ese es un error tan grande que cometemos. Tampoco, hermana querida, acá la palabra de Dios me dice, debemos casarnos, esto es lo de Dios. Tranquilo, no le vaya a decir tampoco que
A la pobre hermana le usas maña ya para eso. No, la palabra dice acércate a tu hermana con pureza, dice, como a tu hermana. Y empezá a hacer lo que dice el ágape. Servile, interesate, atendele, orá, trata de ser una persona que oriente en la palabra de Dios, mostrar testimonio. Pero tienen que hacer eso. Y les voy a decir, para nuestra vergüenza, el mundo entró con su estereotipo también en este lugar. Esta es la iglesia de Dios. Y el mundo entró con sus mentiras. Que los churros tienen que ser así, que las mujeres lindas son así. Y si nosotros no nos ponemos los lentes de Dios, no vamos a poder ver las verdaderas bellezas de la vida. Las verdaderas bellezas de la vida no están en nuestros ojos. Hay cosas mucho más trascendentes. El mundo tergiversa la sexualidad. Películas pornográficas, cosas explícitas, no se conecta nada a las emociones. Supuestamente te hace creer que llegas a un éxtasis con eso, y no es así. Los que nos hemos casado sabemos. La sexualidad incluye todas las esferas del ser humano: el alma, las emociones, la confianza. Supera la parte humana. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel, a ese tipo de cosas. El relacionamiento, la compañía, la pareja. A veces fulano es tu mejor amigo, el tipo te entiende de acá, ya llegó, ya vos te sentías mal, en 2 segundos te hizo cambiar de corazón. Pero vos no le ves como hombre porque no es tu tipo y es para tu amiga, si tu amiga le conviene. ¿Qué pensamiento más demoníaco es ese? Te digo, en seco. Mundano a veces uso, pero demoníaco. ¿Cómo puede ser? Tiene todas las características el tipo. No, no le ves como hombre. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés una distorsión de lo que es la sensualidad y la atracción. Dios nos dio una hormona de atracción que se debe estimular en los momentos correctos. Y si vos estimulás en los momentos correctos, con el compromiso y en el lugar correcto, eso se va a activar. Pero vos pues crees que eso se tiene que dar antes, porque toda tu vida en Hollywood te enseñaron que ese clic ya se tiene que dar todo antes y tiene que ser lo perfecto antes. No se dio así, esto no es de Dios. Pero cuando viene un mundano que tiene la capacidad increíble para conquistar, tocó toda esa área de tu vida, entonces vos decís, ahora es lo correcto porque él hizo esto. Y eso está disfrazado de engaño, mentira, falta de compromiso. Es superficial, es una nada más y nada menos que una pequeña conquista. Clean caja. El diablo se viste de ángel de luz y el pecado se viste de necesidad. Y si nosotros no tratamos estas necesidades, de que de verdad entendemos que somos amados por Dios, que Dios nos amó, que tiene planes de bien y que hay cosas mucho más maravillosas que esos aspectos humanos, podemos cometer errores. Y les hablo como un papá que ya pasó por eso. No es porque soy como un ángel y que no, pasé por eso. También tuve necesidades, también tuve que aprender a entristecerme, también tuve que llevar mis tristezas al altar. Cuando me sentí solo, teniendo 26, 27 años, siendo un profesional, abogado, luchando contra mi carne, luchando contra mis cosas, tuve que hacer lo siguiente: irme en la soledad, arrodillarme y llorar, decirle a Dios, me siento solo.
Pero la respuesta de Dios vino y siempre viene. Y Él empieza a traer un contentamiento que supera toda obra, todo lo humano, supera, trasciende. Y así es, hermanos. No vamos a dejar de buscar estas cosas, ¿sí? Sin la intencionalidad, te tiene que gustar con tu hermano en Cristo. Señor, mira, Evo usa gorro eso, ¿no? Mira, gorro usa el tipo. ¿Entendés? Está con gorra y te visita a tu casa. ¿Qué tal, mamá? Este es el hermano en Cristo. Disculpe, joven, ¿usted no se quita el gorro? No, yo le pongo, hermano, que de verdad nadie pone por el video, por favor. Pero digo, hermano, por un caso especial. Tiene gorro todo el tiempo. No, lo que le conocemos a Edwin, vos sabés. Casamiento, el tipo tiene gorro. Por ejemplo, Edwin, viste que vos, varón, con la guitarra, ya está, hermano, yo voy a estar ahí en tu boda. Traje impecable, gorro. Entenderlo, hermano, en Cristo, a veces tenemos cosas que no son mejores que las del mundo, seguramente. Tenemos mañas. Hay muchos tímidos entre nosotros. Pero hermana, diamante en bruto son los hermanos. Cristo está en ellos. El Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son lo que estos varones pueden darte a vos. No. Aleluya. Y así también, hermanos. No. Mi esposa no es de cocinar mucho, ustedes saben, porque se van a casa y saben. Pero cuando ella me hace un guiso, yo no sé. Mi mamá tiene un negocio de comida increíble, cocina increíble, pero cuando mi esposa me hace un guiso, impresionante para mí. No, a mí me vuelve loco, no puedo creer. Ese guiso que me hace Rebeca me vuelve loco. Me parece el más rico de todo. Me siento el más feliz. Y ustedes tienen que ver a mis hijos. En esta pandemia, cuando comíamos fideo y fideo y fideo, ellos le decían, mami, este fideo es el más rico del mundo, le decían. Los dos, Ezequiel. Y venía Romy y le decían a Romy, Romy, tu fideo ni ahí comparado con el de mi mamá. Vos no sabes cocinar. Ya eran ya hasta mal educados. Ya fueron la pobre Romy. Ya. Hermanos, ustedes no saben lo que esa mujer de Dios que está ahí a tu lado puede quitar. Te va a hacer ver las nubes ahora. Así que veamos lo que Dios ve. Y vayamos a otro nivel. De este lugar, tal vez, o de otros lugares, pero en Cristo Jesús, Dios va a formar parejas, familias. Pero de nada sirve si no lo hacemos como la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque somos pecadores también, tenemos debilidades y vamos a tener que usar la obra del Espíritu en nosotros. Y eso es lo mejor, cuando vos puedes reflejar a Cristo. Decía un filósofo griego muy famoso que es Platón. Obviamente yo no leí el libro, pero estaba leyendo otro libro de filosofía y este autor le nombraba, ¿verdad? Y ponía la reseña cuál era el libro y no me acuerdo cuál. Y Platón decía, el mayor bien para el ser humano es llegar a ser igual que la deidad. Y la Biblia dice, fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo. En el matrimonio, en el amor, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Nuestro propósito es reflejar a Cristo. Ahora, escoge tu compañero de viaje. Sé intencional. Ponete en achurro, hermano. Hoy me olvidé mi perfume, pero ponete. Comprá un perfumito. Hay un hermano que vende perfume increíble, Pedrito. Ahí en el mercado tiene su local. Chemical Center, creo que se llama, no sé, ya ubican. Genio, Pedrito. Ponete churro, hermano, ahí, crema, lindo, ponete. Repti, hace todo el esfuerzo. Ayer le dije, che, alguien, a vos ya te maquillaron, le dije ahí en el staff. No, no, pastor, me puse una cremita, me dijo. Eso no había en esa de mi época, le dije, pero bueno,
Gloria a Dios, lo importante es que va a salir en la tele, está bien. Y así, hermano, andate a la pelu. Por ejemplo, hay hermana que no le gusta el lampino. Afeitate cada rato, varón. De por ahí sale algo ahí, bueno, hay bendición. Y para su consuelo, porque la barba ayuda a lo que no tenemos, tal vez linda carita, a los 31 años recién me salió la barba. Así que, hermano, tranquilos. Bueno, mi hermano, tenemos un desafío. Le quiero agradecer a Orlando y a su esposa por haber estado con nosotros esta noche. A Joel y a Zeini también, porque ellos fueron el instrumento para que ellos puedan estar acá. Joel y Zeini yo nunca les nombro, pero generalmente la mayoría de mi ejemplo vienen de... No, son hermanos tremendos. Tienen un testimonio único y me gustaría también que ellos puedan contarnos su testimonio. La pasada Zeini nos dijo, contame ya ese, qué ejemplo lo que diste de nosotros en la charla esa de 30 años. Y yo estaba contando el tema coyuntural de que se dio una situación de que la mayoría de los amigos, las chicas, tenían una edad de 3 o 4 años más que los hombres, ¿verdad? Luis, Zeini, Celeste, ¿verdad? La hermana de Katiana también. Así que, hermanos, el tema de la edad, obviamente, hay que administrar realidades y todo lo demás, pero no tengan miedo. No es un problema tampoco. Hoy, los nuevos 30, los 40 son los nuevos 30. Yo tengo 40 años y me siento un pibe. Tremendo. Hasta que juego fútbol y me doy cuenta que tengo 40. Pero en el espíritu estamos. Así que esas son cosas que se tienen que hablar también. Pero si Dios está uniendo la vida de la gente, Dios, te cuento, está uniendo la vida de ustedes porque son amigos. Creo que después acá hay una hamburguesada con todos los protocolos sanitarios. Y no acá en la iglesia, obviamente, no. Nosotros la iglesia, predicar y todo eso, eso es algo muy personal. Pero bueno, hagan. Tomen a Dios, cumplan su propósito, todo lo que ustedes hacen es sagrado, ustedes son imagen de Dios, que nadie venga a decirte, esto que estoy estudiando no es sagrado, vos estás haciendo más trabajo que el pastor, más trabajo que los monjes, más trabajo que todos, mientras estás estudiando seriamente ahí en tu casa. Estás haciendo algo sagrado, estás honrando a Dios, eso es algo que viene de Dios. Si estás trabajando como mozo, eso está glorificando a Dios, eso es sagrado. Todo lo que haces es sagrado. Salí afuera y sé sagrado. Glorifica a Dios. Descubrí el amor de Dios. Que esas necesidades de Él vienen los bienes, la sabiduría, todos los tesoros escondidos están en Cristo Jesús, dice la palabra. Busca esas riquezas, te hace falta paciencia, paz, estás airoso, busca de todo corazón. Dios va a proveer, te va a dar el, dice Pablo, oró y dice oro para que ustedes comprendan el amor de Dios, que es demasiado grande para comprender. Obviamente es imposible comprender todo, pero es tan ancho, tan grande, tan alto. Y yo oro para que ustedes tengan revelación en el conocimiento de Dios. Y en lo otro, sean intencionales, sea intencional en tu trabajo, sea intencional en tu relación, sea intencional en todo lo que haces. Métele pata. Y para terminar, como comencé, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, viene de Dios. Cree, metele, va a ver que Dios te va a usar. A un burrito Dios le usó y habló. A un gallito Dios le usó y habló. A un tartamudo Dios le hizo uno de los máximos profetas. A Abraham, un varón que en su proceso dijo medias verdades que son mentiras en realidad,
es el padre de la fe. Así que, hermano querido, nosotros le tenemos a Cristo y tenemos que ir para el frente. Amén. Hermanos, esta es su iglesia. Tomen los compromisos de la iglesia. Trabajen para el Señor. Congréguense, ámense. Yo les pido que no vengan solamente a escuchar el mensaje los sábados. Les desafío a que sean hermanos, a que se sirvan unos a otros, a que se conozcan, a que brillen y a que crean en Dios. Amén. Les amamos muchísimo. Mañana tenemos 4 servicios con el pastor Emilio, así que todos los que quieran venir y se hayan inscrito pueden venir. Y el resto vamos a estar orando. Los jueves están pasando cosas increíbles también, eso les iba a contar. Tenemos, decidimos abrir un culto de oración. Nada de prédica, nada de venir a dar enseñanza, porque eso tenemos siempre. Netamente ser ministrados por Dios, adorar a Dios, entrar en la presencia de Dios. Tremendo. Entra ahí, tu pecado se quedó allá. Vos saliste y tu pecado ya nunca más lo encontraste. Así, viniste con una actitud de derrota, salí con una actitud de victoria. Viniste con una sensación de que las cosas espirituales, no sé, veniste acá, ya te querías postrar. Tremendo, hermano. Así que están invitados también los jueves a venir a aprender un poco, a entrar también en la presencia de Dios. Dejar un poco nuestros afanes, cargas y tocar el cielo con nuestras manos. Amén, hermano. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno. Dios está contigo. A veces cuando mi pastor se ponía acá en el púlpito y me predicaba, yo no entendía muchas cosas. Pero ahora que estoy acá, entiendo que tanto nos ama Dios que a veces los pastores sentimos y es como que queremos que vuelen. Es como que queremos despertarles. Es como que queremos decirle: no te das cuenta, Dios está acá contigo. Acena eso. Sé osado, sé intencional. Busca. Y así te digo también. Como lo hizo David con sus valientes. Los valientes de David se llama. Ya vamos a leer eso este año. Ellos antes de ser valientes eran los entristecidos, enlutados, todos eran. Y después había sido entre uno ya les mataba 5 gigantes. Eso. Locos ya estaban. Pero bueno, así, y felicitarles. ¿Saben por qué? Quiero felicitarles. Acá hay chicos jóvenes que se han casado, han creído en Dios, vieron la mano de Dios de una manera increíble, impresionante como Dios respaldó la fe de estos chicos contra viento y marea, contra toda la cultura. Se amaron y tomaron la decisión. ¿Y saben qué? Dios estuvo con ellos. Y así también Dios está contigo. Es cuestión de pasar el río, de animarte a querer cruzar el río, porque Dios va a abrir esas aguas. ¿Amén? Bueno, oramos. Señor, queremos darte gracias y tocamos este tema en despedida. Quiero darte gracias por el culto especial que nos diste hoy, por el amor. Creo que somos desafiados con la vida de nuestros hermanos que están en Inglaterra, Señor. Darte gracias, realmente tu testimonio me tocó. Y te pido que tengamos más fuerza, Señor. Te pido que tengamos más de nuevo, más ganas de seguir adelante, más ganas de buscarte, de buscar las cosas espirituales. No te pedimos activismo. No queremos activismo, Señor, porque el activismo es engañoso. Porque el activismo hace creer que estamos haciendo tus cosas, pero en el fondo no estamos haciendo. Queremos lo que tuvo María. Queremos, Señor, estar
tomar la mejor parte que no se nos va a ser quitada y salir y ser eficaces en la obra, en el llamado, Señor. Te ruego en el nombre santo de Jesucristo por cada uno de mis hermanos. Gracias por la oportunidad que nos diste de servirte. Gracias por la oportunidad que nos diste de amarte, de buscarte, de ver tu rostro. Gracias por la oportunidad que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que desates toda opresión en mis hermanos. Todos complejos, Señor. Esos complejos se rompen. Esos complejos se rompen cuando venimos a tu presencia y estamos hartos y ya no nos interesa nada, sino que queremos servirte y solo servirte, solo honrarte, Señor, y darte gracias. Así es, Señor, que nuevos tiempos se empiecen a dar en el grupo de jóvenes. Yo te pido algo espiritual, Señor. No te estoy pidiendo cosas que sean vistas por los hombres y que la gente se quede impresionada de cómo los jóvenes trabajan. No, te ruego, Señor, un trabajo espiritual en el corazón de ellos, algo genuino en todos nosotros, Señor. Eso, buscar la Biblia, no por cumplir un proceso o cumplir, Señor, un sistema, Señor, no, sino porque anhelamos que la Biblia sea nuestra vida. Que la palabra de Dios sea nuestro corazón, nuestro vivir. Te ruego, Señor, que seamos más espirituales, que tomemos decisiones más espirituales, que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor. Que el que pecó encuentre un hermano que le restaure. Te rogamos en el nombre de Jesús. Y estamos convencidos, Señor, que estas cosas que te pedimos son realmente tuyas y tú nos darás. Tú nos darás, Señor. A todos los que están cansados, trabajados, desesperanzados, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús y tú lo harás, papá. Gracias por el ministerio, gracias por los hermanos y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por mis amados hermanos y amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.